El secretario de Turismo del Estado de Zacatecas, Leroy Barragán Ocampo, habló del éxito que tuvo el primer festival de Día de Muertos, en el cual la ciudad de Cantera se vistió de cempasúchil y calaveras, dando una impresionante imagen, tanto para locales como para extranjeros. Reiteró que dicho festival se va a quedar como una tradición más del estado, pues fue todo un éxito al reunir aproximadamente 60.000 personas, desde la máquina 3030 hasta cerca de la Fuente de los Conquistadores, posicionando una vez más a Zacatecas dentro de los estados del país más importantes respecto a la cultura que ofrecen. Leroy Barragán Ocampo afirmó que es un orgullo el patrimonio cultural de Zacatecas, pero también es importante el intercambio cultural como el que se vivió en el desfile con la presencia del Chantolo, por lo que se pretende seguir afirmando lazos con otros estados del país para que compartan su cultura con todos los zacatecanos. Los invitados de San Luis Potosí fueron recibidos con mucho respeto y cariño por la población zacatecana, haciendo de los lazos que empiezan todo un éxito para convivencias e intercambios culturales a futuro. Este Festival de Muertos, ¿cómo se vistió la ciudad tan impresionante? Y bueno, que volvemos a repetirlo, la ciudad se presta para vestirlo de esta forma y creo que este festival ya se va a quedar para siempre. Y pues lo vimos en el desfile, no sé, 60.000 gentes, para muchos un poco más, para muchos un poco menos, pero no cabía un alma más en todo lo largo de la avenida, desde la máquina 30 y 30 hasta allá, hasta cerca del Museo Coronel. Entonces, pues creo que fue un festival que dejó muy buen sabor, que puso otra vez a Zacatecas en el lugar que es una de las ciudades más importantes de este país, culturalmente hablando y obviamente turísticamente hablando también. Y pues con mucho orgullo y con, de veras, con todo el corazón por delante lo decimos, tenemos un patrimonio de veras invaluable y que da gusto presumirlo y invitar a todo mundo a que nos visite. Asimismo, el secretario de Turismo reiteró la importancia de todas las actividades que se llevaron a cabo por esta celebración, como el concurso de fachadas que adornaron el centro histórico o el concierto de Regina Catrina, que llenó el ambiente de nostalgia en Plaza de Armas. Sobre lo invertido en el festival, el secretario comentó que cada dependencia presentó una fachada en algún callejón, plaza o monumento del estado, mientras que otros adornos fueron puestos por la iniciativa privada. Finalizó enfatizando la importancia de seguir con nuestra tradición mexicana de celebrar el Día de Muertos con desfiles, calaveras, conciertos y adornos alusivos. Asimismo, reafirmó la intención del gobierno de tener un festival importante y grande cada mes. Lo escuchamos ahorita en rueda de prensa que este festival ya se va a quedar desde este 2023 en adelante, va a estar. Así es, efectivamente, esa fue la intención del gobernador, crear más actividades, más festivales, que de por sí ya Zacatecas es reconocida como la ciudad cultural más bella de América. Hoy estamos buscando eso, que tenga mínimo cada mes un festival. Por eso es ahora también hacemos el de Pasarela, que acabamos de anunciar. Es un evento de veras sin precedentes en Zacatecas y en varias partes de México. O sea,